La mañana con 24 minutos y continuamos acompañándole aquí en el matinal de las regiones. Y por lo mismo, y uno de los hechos que ha marcado pauta justamente desde la región del Biobío es que nuevamente otro accidente entre un bus y un biotren deja a cientos de personas a la deriva en plena ruta 160. Por lo mismo, vamos a tomar contacto con nuestro queridísimo corresponsal de la zona y región. Nos conectamos con nuestro Mario Medina. ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. Hola, muy buenos días, Cata. Bueno, nuevamente marcando la pauta noticiosa, pero lamentablemente por esta desgracia que enlutan esta tragedia acá en la región del Biobío, como tú lo comentabas, que es sobre este biotren que el día de ayer tuvo este impacto con este bus que trasladaba escolares, un vehículo particular, un bus particular de una empresa, ¿cierto?, que transportaba alumnos de dicho establecimiento en la comuna, donde, claro, en horas de la tarde de este día miércoles se ve involucrado Cata, bueno, como lo estamos viendo en imágenes, donde incluso el bus llega a quedar incluso en el mismo carril donde transita el biotren en una de las estaciones en la comuna de San Pedro de La Paz. Mario, pero a ver, esto me imagino que tú manejas detalles, nosotros ya lo ampliamos en el bloque informativo, pero igualmente quiero que me comentes un poquito esto, ¿a qué hora fue? ¿Cuántas personas en este momento se encuentran, cierto, de alguna manera afectadas física, psicológicamente por esta situación que evidentemente enluta por segunda vez? Y es ahí es cuando nosotros decimos, pucha, ha pasado menos de un mes de un accidente donde se deja, cierto, a 7 familias en una situación de luto extremo y ahora nuevamente la misma situación por alguien que efectivamente no siguió las rutas del tránsito. Exactamente. Bueno, Catalina, en horas de la tarde tuvimos un alrededor de las 16:30 horas aproximadas, donde este bus, ¿cierto?, iba a hacer un viraje para hacer el cruce de esta línea férrea. Ahora, hay, según un comunicado que entregó EFE, que también se lo compartimos ahí a Nachito durante la mañana, donde EFE, revisando el sistema de cámaras, el bus efectivamente comienza a hacer su viraje cuando empiezan a bajarse las barreras para hacer la detención de los vehículos, porque eso anuncia que va a hacer paso en este biotren. Ahora, también se indica que el bus venía a baja velocidad, ya que estaba realizando esta maniobra de viraje. Ahora, ¿qué hay que recalcar? Que este cruce, que muchos automovilistas también han estado comentando, que es un cruce que no está bien regularizado, pero tiene muy buena visual. Para los que conducimos, hay que tomar en cuenta que esta ruta 160 en ese tramo tiene 3 pistas y se suma una cuarta que está a mano derecha para poder hacer el viraje, ¿cierto?, hacia el sector del lado del mar, ya hacia el lado de la costa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como el bus es de un doble viraje, tiene que sí o sí, ¿cierto?, ocupar la derecha, la senda derecha, que es la que le corresponde, más de ocupar también parte de la pista, que sería la primera, que sería pista lenta del tránsito. Porque, lamentablemente, como ya estaba bajando, tuvo que hacer esta maniobra y por eso iba a baja velocidad, pero aún así, ¿qué pasa? Que no alcanza a hacer o a colocarse en la posición para poder evitar esta tragedia que fue este choque en la intersección. Y agradecer también que el biotren venía a una muy baja velocidad también, porque recuerde que esto fue a metros de la estación donde quedó instaurado este bus, donde actualmente, con la información recuidada, son 5 las personas lesionadas, incluyendo al conductor del bus. Todo fuera de peligro, pero sí están todavía siendo asistidos en los centros de emergencia de la comuna de San Pedro de La Paz. Conversando con automovilistas durante esta jornada, todos comentaban lo mismo, que un vehículo particular alcanza a hacer el viraje, pero aún así hay unos letreros, entonces no hay tan buena para ninguno de ambos lados, y aún así el bus tiene que hacer doble trabajo: una, no ocupar por parte trasera del bus la pista lenta de los vehículos, y en segunda instancia tener una buena visibilidad para ver tanto al lado derecho como hacia el lado izquierdo para ver el anuncio de este biotren. Independiente que la red va bajando, ¿cierto? Hay más lleno porque hay una caseta y también está este tipo semáforo donde te va indicando con un tiro y con una luz el parpadeo de que va a hacer paso este biotren. Entonces, como le estábamos comentando y con la información recopilada por parte de que le entregaron un comunicado durante esta mañana
en la revisión de las cámaras, nuevamente lamentable, viene a ser un hecho y una responsabilidad de, en este caso, el conductor, quien estaba transportando a niños de un establecimiento educacional catalán. Bueno, lo lamentamos profundamente, Mario. Sabemos que es una situación compleja, evidentemente, para toda la comunidad, pero igual se deja entrever que, de cierta manera, hay responsabilidades compartidas. Por un lado, el criterio, no solamente de este conductor, igualmente de otros que quizás han pasado por una situación similar o aún más compleja, pero igualmente tú nos mencionas que las condiciones en ese lugar no permiten tener una buena visualidad con respecto al panorama. Entonces, ahí ¿hay alguna declaración con respecto a alguna entidad, de la municipalidad o algo que se pueda hacer para efectivamente las condiciones del lugar mejorarlas y que esta historia no se siga repitiendo o que no se venga una tragedia muchísimo peor de las que ya se han vivido? Bueno, nosotros durante la mañana hemos estado en contacto con gente, ya que con las y hicimos estas consultas pertinentes, pero por el momento no van a omitir una opinión con respecto a este tema que también le propusimos sobre la visibilidad, si es realmente la que se requiere, porque hemos tenido algunos conductores que nos han comentado que no es muy buena. Sí, vamos a seguir insistiendo sobre ese hecho, o por si se puede hacer un estudio para constatar si efectivamente lo que hicieron los conductores es así. Entonces, por este caso, mientras tanto, este solamente entrega este comunicado indicando que las barreras y los sistemas de emergencia se activaron y que el bus venía a baja velocidad y no hizo la detención al momento que se estaban bajando estas barreras para hacer paso de este biotren. Bueno, Mario, muchísimas gracias igualmente por la información. Me imagino que, como tú bien dijiste, nadie quiere, digamos, algún ente ministerial quiere, digamos, conversar sobre el asunto, pero ¿cuál es la sensación de la población, de la comunidad? No sé si alcanzaste a hablar con algún vecino, alguna vecina. ¿Cuál es la opinión igualmente de los peatones, de las personas, digamos, comunes y corrientes que tienen que ser igualmente partícipes de este tipo de situaciones complejas? Mario. Bueno, hoy en día los vecinos, lo que nos contaban la mayoría de los vecinos, que este es un hecho y un pan de cada día, pero aludiendo más que nada también a los conductores, ¿sabes? Porque esta maniobra de querer pasar antes que pase este tren para no tener que esperar, ¿cierto? Y hacer una fila es de todos los días, tanto de vehículos como empresas de renombre, como vehículos particulares y como también lo hemos visto ahora, buses que trasladan transporte público o que en este caso transportaba a personas escolares. Lo que sí la gente le da mucha alusión a que los automovilistas o los conductores son quienes cometen la mayor infracción con respecto a pasarse estos cruces de una manera irregular, mucho más rápida, para así evitar estar 1, 2, 3 o hasta 4 minutos de espera y luego hacer un paso de manera más normal. Justamente eso te iba a preguntar, Mario, porque si estamos hablando de una espera de 30 minutos, una espera, bueno, ¿se puede llegar a entender más no justificar el actuar irresponsable de las personas que están a cargo de la conducción? Pero si estamos hablando de 4 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, Mario, o sea, ¿por qué la irresponsabilidad, sobre todo de personas que, en este caso, llevan a escolares, a niños, a niñas, a sus diferentes puntos, ¿cierto?, de encuentro en sus colegios, en sus entidades educacionales? Estamos hablando de algo súper serio, o sea, por no esperar un par de minutos pones en riesgo tu vida y el de las demás personas que estás transportando. Exactamente, hoy en día yo creo que acá tenemos un gran problema que es el de la conducción vial. Yo creo que tenemos que partir por ese tema. Los que conducimos habitualmente, creo que acá hay una falta de conciencia en primera instancia sobre la conducción responsable. Hoy en día, más aún cuando son personas que tienen o se hacen valer conductores profesionales que tienen un curso diferente, una especialización diferente. Claro. Entonces, con mayor razón es la responsabilidad. Entonces, acá lo que sí falta una concientización mucho mayor y también ver la responsabilidad por parte de la empresa de cómo también selecciona a sus conductores, que hoy en día es importante, y más aún con niños, prestan servicio a establecimientos educacionales. No, y me imagino la agonía igualmente de todos los padres, madres que también, bueno, al enterarse de la noticia, me imagino que pensaron lo peor, Mario, y como tú bien dices, la selección de personal, que debe ser algo, pero vital al momento de elegir algo tan trascendental como es transportar vidas.
Exactamente, y bueno, y con respecto a esto también ayer, eso también hizo un colapso vial, porque como le hemos comentado en otras oportunidades, la ruta 160 que une, en este caso, San Pedro, Coronel, Lota, porque para Concepción hay que pasar el puente Juan Pablo, uno de los tres puentes, y uno de ellos Juan Pablo II, que hoy en día uno de los puentes está inhabilitado para el Bio3, porque ellos llegaron hasta San Pedro, ¿ya? Y luego se pone mucho de acercamiento para Concepción. Entonces, se hizo un doble colapso y ante este hecho, el municipio de Coronel, a cargo de Boris Chamorro, pusieron buses de manera gratuita y de acercamiento desde la comuna de San Pedro del Mar, donde se llevó a cabo este accidente, hacia la comuna de Coronel para poder trasladar a miles y miles de personas que a esa hora transitaban. La locomoción se hace escasa, ya que vienen completamente llenos desde la comuna de Concepción, y el biotren es una alternativa por tiempo, por comodidad, pero el día de ayer también se vio colapsado y por eso el municipio de Coronel dispuso de manera gratuita buses de acercamiento desde San Pedro hasta la comuna de Coronel para así ayudar un paso y salir a estos vecinos que estaban ahí, botados en plena ruta 160. Me imagino, Mario, que bueno, las vecinos y todas las personas ahí agradecieron este gesto entonces del alcalde de la comuna, ¿cierto?, que dispuso este bus municipal para su traslado y lograr llegar a tiempo a sus diferentes responsabilidades. Mario, tengo entendido que esta no es la única información que tienes para compartirnos el día de hoy. No, para nada. Bueno, es una idea con el bonus track. Todos los meses que nos están entregando, es cierto, lamentable. Esperemos que se siga. Ahora, ojo que en San Pedro, muy pronto ya se viene también ya el tema litigante con el accidente anterior, donde también se solicitó que se inhabilitara en este proceso al alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz, Jorge Iñez, ya que él es uno de los accionistas de esta empresa que estuvo involucrada en este trágico accidente que pudimos apreciar hace un par de semanas atrás. Así que eso también está a la espera de la resolución, y cuando salga vamos a estar presentes también para ir detallando mucho más sobre las responsabilidades que se van a entregar sobre este hecho, donde dejó un saldo de 7 víctimas fatales. Tremendo, de todas maneras, Mario. Desconozco si él ha dado alguna especie de declaración, me refiero al alcalde de San Pedro de la Paz, con respecto a, no sé si la culpa o responsabilidad, pero sí, digamos, como ser parte del mayor accionista de la empresa de buses, que justamente nos referimos al primer accidente en este mismo biotren, ¿cierto?, junto a una micro fue en esa ocasión. No sé si tú manejas alguna especie de información con respecto a eso, Mario. Bueno, el alcalde ha entregado solamente un comunicado que fue a días de que había sucedido este accidente, donde él solamente decía que él había firmado esta acción legal como representante, pero desde un tiempo hasta la fecha él ya no tenía incidencias en esta empresa, cosa que en papel aún él aparece como representante y accionista. Entonces, luego de ese cuestionamiento que se le hizo, no ha entregado más declaraciones, ya que va a dejar solamente que la justicia actúe y él va a ocupar su defensoría para entregar los detalles y así acusar su inocencia o su irresponsabilidad con respecto a este accidente. Así que más que eso, el alcalde no ha entregado ningún comunicado, no se ha referido al tema, y fue por eso que el Consejo Municipal también solicitó la inhabilitación del alcalde en este proceso, porque obviamente él tiene hoy en día y aparece como uno de los responsables de esta empresa de taxis en el Gran Concepción. Así que ante cualquier información y cuando comience este proceso, vamos a estar presentes también para llevar todos los pormenores a través de tu conexión matinal. Perfecto, Mario. Bueno, te agradecemos el contacto. Evidentemente vamos a esperar lo que dice la justicia, ¿cierto? Eso ya tiene un proceso y evidentemente vamos a estar conectados con toda esa realidad que vive hoy por hoy la región del Biobío. Así que te mandamos un abrazo y que tengas una increíble jornada de día jueves. Agradecer a usted también, Catalina, y a todo el estudio, y como siempre, actualizando todo lo que usted acá en la región del Biobío para tu conexión marinal. Yo que tengo la noticia, porque ya nos vemos acá en el canal 523 de Mundo, con también en señal abierta, con el 5.1, también estamos ya con tu conexión marinal, así que, oye, felices de estar abarcando toda la región del Biobío. Un abrazo gigante, Mario, nos vemos, hasta pronto. Chao, chao. Continuamos entonces aquí en tu conexión matinal, y si usted está buscando una experiencia familiar completa este 13 al 15 de octubre, no se pierda el concurso que le tenemos en @canaltvr. Usted va derechito a la red social vía Instagram y se va a encontrar con esta experiencia llamada El Chinuco, y usted puede ir gracias a Canal Televisión Regional de Chile. Una breve pausa y ya regresamos.